Welcome to. Everybody. Bienvenidos a todos. A todos los que están con nosotros de todo el mundo, nos da mucho gusto que estén con nosotros en estas reuniones anuales aquí en la ciudad de Washington. Y para este evento de lanzamiento que tiene que ver con el crecimiento en épocas de crisis, ¿qué es lo que nos depara para las economías en desarrollo? Estoy transmitiendo desde la sede del Banco Mundial aquí en la ciudad de Washington. Crecimiento en tiempos de crisis, ¿qué les depara a las economías en desarrollo? El crecimiento mundial se ha fijado en 5.6 para 2021 el ritmo de crecimiento más fuerte en 80 años. Sin embargo, la recuperación habrá de ser desigual. Y hay incertidumbres importantes sobre la fortaleza y la duración de este repunte anticipado más allá de 2021. Las señales de recuperación pueden ser muy frágiles y subrayan la necesidad de que las autoridades en los mercados emergentes y economías en desarrollo impulsen una política de reforma que habrá de mejorar el crecimiento en el futuro, prosperidad compartida, etc. Además, la pandemia ha amplificado las brechas económicas y sociales, como las que existen entre hombres y mujeres. Las mujeres han perdido empleos a una tasa más rápida que los hombres y las empresas encabezadas por mujeres se han visto más afectadas que las aquellas encabezadas por hombres. Hemos en, explorado estas cuestiones con tres paneles uh, diferentes. Veamos uh, qué es lo que les tenemos uh, preparados. Como ven ustedes, tenemos un elenco extraordinario. Escuchemos del presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpaz, sobre cómo pueden los países en desarrollo perder una década de crecimiento. Que tengan un buen día y bienvenidos a estas reuniones anuales de 2021. Empezamos la semana con un tema en el que todos estamos pensando, el crecimiento en épocas de crisis. ¿Qué les depara a las economías en desarrollo? Tras la pandemia del COVID-19, nos enfrentamos a una era inminente de retrocesos a los logros para el desarrollo de los últimos decenios. El PIB regresará el próximo año a los niveles de la prepandemia en muchas economías en desarrollo y emergentes, pero el ingreso per cápita tardará un poco más en llegar a los niveles de 2019. En muchos países la recuperación es aún más lenta y llena de desafíos complejos. El aumento de la pobreza y la brecha entre los pobres y los ricos se amplía mientras los ingresos del 40% superior repunta rápidamente. La recuperación aún no ha empezado para el 40% inferior. El resultado ha sido un aumento marcado en la pobreza mundial con casi 100 millones de personas adicionales que viven en pobreza extrema y con varios cientos de millones nuevos pobres que utilizan las líneas de pobreza de los países de ingreso medio. También hemos visto retrocesos importantes en igualdad de género, logros educativos y aún nutrición. Al mismo tiempo, la crisis del COVID-19 ha traído consigo transformación estructural sin precedentes con un repunte reciente en el número de empresas recién establecidas ampliado capital de riesgo y proliferación de innovaciones entre sectores utilizando medios digitales. En esta época de agitación, la interrogante ante la comunidad para el desarrollo es ¿qué debemos hacer para evitar una década perdida e impulsar el crecimiento que sea incluyente y sostenible? Espero que podamos aspirar a ser más de dos maneras diferentes. Primero necesitamos una escala mucho mayor para el impacto y segundo necesitamos un enfoque más firme en prioridades clave con alivio de la pobreza al centro del esfuerzo. Como precondición al trabajo que aún nos queda por delante, la aceleración a las vacunaciones para que nos permita regresar a la normalidad es indispensable. Pero también hay cuatro áreas en las que estas medidas resolutas pueden marcar una diferencia. Primero, estabilidad económica que colocará los cimientos para el crecimiento a mediano plazo. Los países en desarrollo aumentaron drásticamente su deuda pública debido a la pandemia y no pueden seguir haciendo lo que se requiera. Ha llegado el momento para marcar el curso hacia la consolidación, una que mantiene el bienestar de los ciudadanos como el principio rector, mejorando y simplificando las estructuras tributarias mientras que elimina los gastos públicos. Eh, mejorando la eficiencia de los servicios, prestación de servicios y reasignando los recursos hacia los usos más productivos y que será esencial. Pero la transición debe ser bien calibrada, considerando las condiciones de los países, incluyendo el espacio fiscal actual, la política monetaria, dadas las presiones inflacionarias, dinámica del sector verdadero y los riesgos por delante. En segundo lugar, tenemos que apalancar la revolución digital. Nos ofrece la oportunidad para poder transformar radicalmente muchos sectores de la economía, tales como servicios de finanzas, educación, salud y aún agricultura. También ofrece impactos transformadores para el sector público. Esta revolución requiere intensificar recursos para las inversiones en infraestructura digital, la eliminación de monopolios en el sector de las telecomunicaciones, identificaciones nacionales para la población, así como un entorno regulatorio conducente tercer lugar, necesitamos hacer que el desarrollo sea más verde y más sostenible, apoyando la transición energética hacia fuentes de generación más limpias, que es el punto de ingreso más evidente, detener la creación de nuevas centrales de carbón y poder desmantelar las existentes ser exitoso, pero tiene que suceder. Las soluciones en las que todos ganamos en transporte, agricultura, silvicultura y urbanización deben mejorar los niveles de vida así como la sostenibilidad ambiental. Los esfuerzos deben centrarse en las participaciones de mayor impacto. La fuente principal de las emisiones de invernadero deben reducirse mientras las poblaciones en riesgo en los países de bajos ingresos requerirán mejor preparación y adaptación. En cuarto, invertir en la gente es la mejor inversión que podemos hacer. La educación funcional, así como sistemas sanitarios eficaces, requieren más que simplemente proporcionar recursos presupuestarios en una forma eficiente y priorizada. Tienen que encontrar soluciones escalables para poder mejorar la calidad de los servicios sanitarios y mejorar el aprendizaje en los niños, incluyendo a través de medios digitales. En ningún lugar la acumulación del capital humano es más importante que en países afectados por conflicto. Finalmente, los retornos en capital y económicos para cerrar las brechas de género en los países en desarrollo que empeoraron durante la crisis son masivos. Nada de esto será sencillo, pero el, Banco, el grupo del Banco Mundial Está singularmente posicionado para apoyar a los países en sus esfuerzos, movilizando al mismo tiempo la participación del sector privado. Examinaremos estos temas y otros durante el evento del día de hoy. Bien, algunos de los comentarios hechos por el presidente Malpassa tenemos al economista jefe del Banco Mundial Carmen Reinhart. Gracias por estar con nosotros. En el pasado tú has dicho, ¿no? Confundas un repunte por una recuperación. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir eso exactamente en el contexto de una recuperación inclusiva? Bien, tuvimos eh, bajas excepcionales en productos, en la PIB, casi en todos lados en 2020. Por lo tanto, vamos a tener un repunte. De hecho, estamos viendo esos repuntes. Ahora, por recuperación, lo que quiero decir realmente. Es que a nivel de per cápita, el ingreso por persona es por lo menos donde se encontraba antes de la pandemia y eso va a tardar más. Así es que sin importar lo que estamos viendo en esos repuntes, los ingresos per cápita, especialmente para los países de bajo ingreso y de ingreso medio. Esa verdadera recuperación tardará un poco más. Y me temo que lo que esto ha logrado ha ampliado la disparidad entre las economías avanzadas y los mercados emergentes en países en desarrollo. Has hablado mucho sobre los niveles elevados de deuda que enfrentarán los gobiernos para tratar de amortiguar los negocios de sus poblaciones para los próximos impactos de la pandemia. El Banco Mundial acaba de publicar un informe sobre esto el día de hoy. ¿Podrías hablar un poco más sobre la importancia de esto y qué aparece en ese informe? Bien, creo que la acumulación en deuda en todos lados, países avanzados, de ingreso medio, de ingreso bajo, como respuesta a la pandemia, ha significado que para aquellos entre los países de bajo ingreso que entraron a la pandemia con muchas vulnerabilidades ya preexistentes, se encuentran ahora en problemas de deuda. Esto no es hipotético, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con el otro? En la actualidad, de los 73 países de bajo ingreso que son candidatos a la iniciativa de suspensión de deuda, más de la mitad de esos países están en problemas de deuda o rápidamente acercándose a ello un alto riesgo lo que significa que la reestructuración de la deuda con donación de la deuda tendrá que seguir siendo un tema de gran importancia en la agenda para el desarrollo hacia el futuro y evidentemente esto no solo se limita a los gobiernos estamos viendo hogares negocios individuos definitivamente y de hecho nuestro próximo informe del desarrollo en el mundo se centra mucho en todo lo que es esta tensión que es el legado del COVID. Empresas que se encuentran sin tener posibilidad de restablecerse, el turismo, servicios, todas estas industrias realmente han sido impactadas a largo plazo. Tienen muchas crisis de endeudamiento, hogares, pérdidas de empleo. Y apoyo insuficiente de ingresos con el que no se ha contado. Y eso quiere decir un aumento en la crisis de endeudamiento. Y lo que estamos viendo en general es que los gobiernos, los hogares, las empresas, todas se enfrentan ahora al legado de las pérdidas de ingreso y pérdidas que están relacionadas con COVID. La gran interrogante, el gran desafío ahora es avanzar para cerciorarse que la crisis de COVID no se convierte en una crisis financiera en donde las instituciones financieras también se vean impactadas. Ese resultado sumamente negativo sería un enorme viento en contra para una recuperación incluyente, verde, que es lo que queremos. Considerando los enormes desafíos que acabas de plantear, ¿qué papel en ese contexto puede desempeñar el Banco Mundial? Bueno, en primer lugar, creo que el Banco Mundial, como saben ustedes, hemos tenido un nivel sin precedente en otorgamiento de préstamos durante la pandemia. 157 mil millones en préstamos desde el inicio del marco multilateral en la Segunda Guerra Mundial. Es algo que no habíamos visto desde entonces, ese alcance tan, de tanta cohesión con todos estos países. Y me parece que hacia el futuro el Banco Mundial está trabajando con los países, no solamente para continuar con las vacunas, sino su participación en inclusión financiera, participación inclusiva. Todo eso es una gran agenda para poder templar los impactos, como señalé antes, de desigualdad, crecientes tasas y niveles de pobreza. El Banco Mundial tiene una agenda ahora sobre el clima. Así es que todas estas son áreas donde las necesidades son enormes y son enormes abarcando una gama muy amplia de países que van desde ingreso medio hasta los niveles de ingreso más bajos que han sido tan fuertemente impactados por la pandemia. Gracias por señalar algunos de los problemas, pero también algunas de las medidas que se pueden tomar. Los efectos económicos de la pandemia han tenido un impacto devastador, especialmente la juventud en el mundo. Tenemos algunas personas jóvenes que nos hablarán sobre el impacto de COVID en su bienestar económico. ¿Qué tiene que suceder para que la gente joven no quede fuera de esta recuperación? Así es como me siento como una persona que vive en la pandemia. Ha afectado de manera degenerativa la salud y economía de miles de palominos. La vida. Principal de nuestra isla llegó a un alto completo. Nuestras comunidades han sido muy impactadas. Ha afectado y señalado muchas de las fallas que ya teníamos en nuestros sistemas. Como resultado, mucha gente joven perdió sus empleos, eh, perdieron casi medio año de educación debido a falta de infraestructura. Para los estudiantes que viven en las zonas rurales y que no tienen fuentes suficientes, mantenerse al día con la educación fue muy difícil y tener impactos negativos sobre su salud, comportamiento y desarrollo. Social. Es muy probable que alguien les habrá de pedir ayuda. Van a acudir a ustedes para que les den dinero, medicinas. Muchos tendrán que tomar empleos adicionales, préstamos, simplemente para apoyar a sus familias. Y yo encuentro que la mayoría de las ofertas de trabajo tienen que ver con campos específicos. Las personas que logran un estilo de vida de ingreso medio. Regresan, vuelven a la pobreza. Nuestro país luchaba para encontrar cómo sacar adelante a los sectores rurales mientras lidiaban con violencia, con niveles crecientes de empobrecimiento. De nuevo tenemos hambruna, inseguridad. Esta sensación de incertidumbre muy incómoda, pero en medio de los obstáculos siempre hay oportunidades. Yo estoy en Khartoum, Sudán, y estoy en las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Algunas ideas muy interesantes y vamos a escuchar más de la gente joven en el mundo sobre oportunidades futuras y esperanzas un poco más tarde. Y hay muchas formas en que ustedes pueden compartir sus ideas y comentarios sobre este evento. Aquí tenemos a nuestra amiga que nos va a contar más. Muchas formas para que la gente participe hoy. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, compartir sus comentarios utilizando el hashtag para el evento de hoy, Growth for All. También dirigir sus preguntas y comentarios en liveworldbank.org. Lo están transmitiendo en inglés, español, francés y árabe. Tenemos expertos que están transmitiendo los cuatro idiomas para contestar preguntas. Ven ustedes a ellos aquí que es muy lindo. Y creo que algunas de las preguntas más populares serán contestadas más adelante. Tendremos a Cameron Branta, que es el economista el jefe aquí del banco, y también Susan Lund, vicepresidente del sector de desarrollo privado, del sector privado en economía de la CFI. Y también tenemos una encuesta, la primera de las encuestas para el día de hoy. La primera pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de impulsar un crecimiento económico inclusivo? Tenemos cuatro opciones aquí. Y si va a ser al crear empleos y aumentar la inversión pública a través de reformas de política, al ampliar la distribución de vacunas o es invirtiendo en redes de seguridad, centrándose en poblaciones vulnerables. Pueden ustedes ir ahora a live en vivo.bancomundial.org y ahí pueden contestar las preguntas. También queremos compartir algunas voces de líderes en el mundo en desarrollo, jefes de Estado de siete países que son apoyadas por la Asociación para el Desarrollo, que es el fondo del Banco Mundial para los Más Pobres. Y aquí nos muestran qué es lo que necesitan para que sus economías vuelvan a contar con la salud. Los desafíos sin precedentes del COVID-19 exponen a las naciones a crecientes vulnerabilidades y poder repensar el cumplimiento con los ODS. Evidentemente hemos tenido, como la mayoría de los países, una situación que hemos enfrentado de casi un alto de la actividad económica. Hemos pasado de una proyección anual de crecimiento de 6% a 3% aproximadamente. Como pequeño estado insular, nuestro país enfrenta grandes desafíos, incluyendo el aislamiento geográfico. Niveles del mar que se elevan y también nos hemos enfrentado a los desafíos del COVID-19. La respuesta desigual mundial para la pandemia no ha ayudado mucho. Hay que prestar mayor atención a fortalecer la resiliencia, especialmente para los países más vulnerables ya que esta es una crisis que se da en olas o en ciclos, es sumamente importante que ustedes puedan, así como otras regiones, reactivar rápidamente las economías. Hay una necesidad urgente de mejorar la capacidad de África para innovación y desarrollo de infraestructura de las TICs para alcanzar y disfrutar los beneficios que surgen de la industria 4.0. Permítanme concluir reiterando el llamado para alianzas y cooperación para poder cumplir con los ODS y así poder alcanzar el futuro que todos deseamos. Para poder entender la urgencia del desafío que enfrentan estos líderes, veamos más de cerca los datos. Esta pandemia ha impactado a los más pobres. Vean ustedes el impacto en la distribución mundial de ingresos en los últimos dos años. Esto es lo que sucedió en 2020. Pueden ver ustedes que el 20% más rico tuvo ingresos 5% inferiores a las proyecciones pre-pandemia, pero para los más pobres esa pérdida fue de 6.6%. Todos los ingresos de los más ricos empezaron a recuperarse en 2021, pero esto no es cierto para los más pobres. Veamos los datos más recientes del Banco Mundial sobre pérdidas de ingresos. Ven ustedes que para los más pobres, 6.7% inferior de lo proyectado antes de la pandemia. La situación es aún mayor. Para los más ricos hay señales claras de recuperación con ingresos promedio ahora 2.6% inferiores a las proyecciones antes de la pandemia. Además de esta creciente desigualdad, también vemos un aumento marcado en la pobreza mundial. Ahora, miremos los datos más recientes sobre la pobreza extrema. ¿Cuántas personas viven con menos de un dólar 90 centavos al día? Esta línea nos muestra cómo la pobreza caía y cómo se espera que continúe cayendo antes de la crisis. Y después, el impacto fuerte de la pandemia que ha hecho que esas proyecciones en marcha atrás. En general, el Grupo del Banco Mundial ahora calcula que 97 millones de personas adicionales viven en la pobreza extrema debido al COVID-19. Los nuevos datos del Banco Mundial, publicados ahora, muestran que la deuda externa en manos de los países de bajo ingresos llegó a sin precedentes 860 mil millones de dólares en 2020, 12% de aumento comparado con el año previo. Aquí ven ustedes los niveles de deuda externa, tanto de los países de ingreso medio y bajo, que llegó a ese nivel de 5.3 a 8.7 billones de dólares en 2020. Así es que, ¿cómo podemos entonces apoyar el crecimiento inclusivo para dar marcha atrás a esos impactos negativos de la pandemia sobre la pobreza y la prosperidad compartida? Los países de bajo ingreso y la gente más pobre dentro de esos países han sufrido más. ¿Cómo podemos entonces retomar ese impulso? Y es una pregunta que dirigí a un panel distinguido de invitados. Y ahora tenemos al distinguido Félix Meluso, ministro de Finanzas de Malawi. Elliot Harris, quien es. Secretario general adjunto de Naciones Unidas, de economista jefe, y Krishna Ahmed, presidente de Global One 2015, que es un grupo, una ONG que lucha por el desarrollo para las mujeres, utilizando la fe y cultura como herramientas para el cambio. Si puedo dirigirme a usted, ministro, primero, ¿cuál considera usted que son las barreras principales para el crecimiento económico como líder en un país de bajo ingreso? Muchas gracias, dice el ministro de Malawi, por esa pregunta. El mayor sesgo para el crecimiento económico en los países de bajo ingreso, y evidentemente hay muchos, Comenzando con un espacio fiscal limitado, cuatro países de bajo ingreso para que puedan encontrar sus programas para el desarrollo. Evidentemente, cuentan con recursos financieros limitados y, por lo tanto, no pueden financiar completamente sus programas para el desarrollo. Otra cuestión importante para el crecimiento económico para los países en crecimiento es... Niveles insostenibles de deuda a los que se han enfrentado en estos últimos años, niveles de deuda elevados y realmente no pueden permitirse financiar sus programas. Y evidentemente también hay otras limitaciones o barreras al crecimiento económico, que es falta del desarrollo para infraestructura, principalmente en todos los sectores de su economía. Están hablando de áreas como energía, transporte, servicios sociales, así como otras áreas, salud, educación, casi en todas las áreas de sus economías. La infraestructura realmente carece. La tecnología también es otro campo en donde también hay limitaciones muy serias para estos países de ingreso bajo para que puedan crecer económicamente. Hubo mucho que acaba usted de decir, pero quiero concentrarme en dos puntos. Habla usted sobre deuda sostenible y también sobre hablar sobre el espacio fiscal. Y por eso quiero invitar al señor Harris, porque su labor en el Fondo Monetario Internacional y en Naciones Unidas es el desarrollo económico sostenible. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora conforme nos recuperamos de la pandemia en el mundo? Gracias, Michelle. Creo que lo primero, lo más importante es que los gobiernos se cercioren que sus políticas van de acuerdo acuerdo con la agenda para el desarrollo sostenible. Esto por un lado, con respecto al presupuesto público, queremos ver un presupuesto público alineado con los ODS y eso asegura que el presupuesto no aliente nada que no sea sostenible y que nos ayude a establecer los incentivos correctos para actividad del sector privado que sea sostenible. En términos más generales, los gobiernos deben tener un enfoque integrado para el diseño de políticas que involucre a todo el gobierno para que los marcos legislativos y regulatorios generales conduzcan al desarrollo sostenible y a crecimiento que sea sostenible, que sea racional, basado en evidencia y, ante todo, que sea estable y previsible. Este último elemento es muy importante, tener un entorno conducente para que invierta el sector privado en el futuro. Sin esa inversión del sector privado, los gobiernos por sí solos no podrán lograr un crecimiento sostenible. Ahora, la otra parte de la pregunta sobre si podemos tener crecimiento incluyente, requiere que los gobiernos tomen pasos, además de facilitar estos procesos en general. Uno, plantear claramente y tomar medidas para asegurar que el proceso de crecimiento en sí no conduzca directamente a una aceleración de desigualdades, que se amplíen las desigualdades. A veces eso puede ser tan complicado como establecer los incentivos correctos y que las inversiones se dirijan a tipos de actividades intensivas en mano de obra, pero también significa diseñar políticas que mejoren el acceso a la oportunidad para que la gente tenga el tipo de destrezas que requerirán para competir en los mercados laborales del futuro. Y hoy en día eso significa destrezas digitales. Los gobiernos deben cerciorarse que se cree la infraestructura digital. Digital. No necesariamente por el gobierno, pero contar con las disposiciones correctas y que la gente tenga las destrezas para aprovecharla. Y eso nos conduce a la próxima oradora, la doctora Muey, porque hemos visto cómo la pandemia ha afectado a las mujeres y a los niños de manera más marcada que a otros grupos qué quisiera usted de ver que se haga cuál es su mensaje a los que diseñan políticas hemos enfrentado creciente violencia doméstica matrimonios tempranos cuestiones de salud mental falta de acceso para las mujeres embarazadas las pone en peligro los problemas que enfrentamos durante la pandemia no sabremos cuándo la higiene mental es importante si las mujeres pueden comprar alimentos, el poder luchar con esta lucha. La meta de Naciones Unidas de no dejar a nadie rezagado, debemos asegurar que todos tengan acceso a la vacuna. Lo que pregunto es si eso sucederá o no. Las mujeres son el ancla de todas las sociedades. Si no aseguramos su bienestar, seremos responsables de una generación perdida. Lo que se tiene que hacer, Michelle, como sabes muy bien, así como yo, es que las mujeres son sumamente resilientes y las mujeres de fe son aún más. Y hay dos cosas que se tienen que hacer. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen que prestar atención a la fe. Las instituciones de Bretton Woods han evolucionado y han recorrido un largo trecho desde los días de los ajustes estructurales y asociaciones para el desarrollo. Son mucho más transparentes y rinde cuentas, pero aún utilizan la OP occidental para encontrar soluciones y sin diversidad e inclusión habrán de fallar. Número dos, inversión, 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 inversión en sistemas sanitarios, en educación, en tecnología verde y transición digital, inversión en protección social, en inclusión económica y en hogares decentes. Muchas gracias. Bien, quiero retomar ahí porque hablaste sobre el papel de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial. El señor Harris, si ¿sí puedo pedirle que comente sobre eso. ¿Qué piensa usted sobre ello? Si está de acuerdo con lo que decía la doctora Ahmad, ¿qué más querría usted de ver que hicieran las organizaciones internacionales? Creo, Michelle, que uno de los grandes retos que enfrentan los gobiernos, como dije antes, es asegurarse de que sus políticas sean tan correctas como sea posible. Es lo primero que deben hacer las instituciones internacionales y nacionales, ayudar a los gobiernos a lograr políticas coherentes. Esa es la base más importante para el progreso futuro, para el crecimiento sostenible, para la justicia social. Ahora, aparte de esto, podría servir... O sería ayudar a desarrollar capacidades para formular e implementar políticas correctas. También te puede implicar el ofrecer información acerca del contexto mundial, por ejemplo, que han hecho otros países, que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, para desarrollar, si se quiere, una, un proceso de toma de decisiones con buena base. En segundo lugar, todos los gobiernos del mundo enfrentan desafíos mundiales. Muchos son comunes para todos nosotros, como por ejemplo el cambio climático. Y las instituciones internacionales pueden ayudarnos a enfrentar esto, ofreciendo, por ejemplo, el marco para las negociaciones acerca de algunos de estos temas, ofreciendo opciones de políticas a ser consideradas por los gobiernos y, sobre todo, ofreciendo análisis y evidencia para que sirvan de base para las políticas. Ahora bien, algunas instituciones son financieras y pueden ayudar a los países y a los gobiernos a través de recursos, pero la función básica como marco de algunos de estos ejercicios es de importancia decisiva. Y hay una última cosa que pueden hacer las instituciones internacionales. Pueden servir para plantear temas que son sensibles a nivel político y social en ciertos contextos, pero de esta manera pueden ayudar a crear un espacio para que haya un cambio en las políticas. Por ejemplo, fortalecer las instituciones para que haya una mayor rendición de cuentas, para también luchar contra la corrupción. Puede servir planteando el problema de las desigualdades que con frecuencia va en contra de ciertos intereses en... Algunas estructuras sociales también pueden promover la igualdad de género, pero en todo caso, el promover un debate sobre estos temas crea el espacio para que la sociedad civil y el gobierno puedan trabajar conjuntamente en la medida de lo posible para producir los cambios requeridos. Señor ministro, hemos escuchado que usted está hablando del papel que pueden desempeñar las organizaciones internacionales, diciendo cosas que quizás los gobiernos como el suyo no pueden. Específicamente, ¿qué ayuda quiere usted ver de la comunidad mundial para un país como el suyo? Muchas gracias, Michelle, por esa pregunta. Creo que la comunidad internacional puede hacer mucho para ayudar a los países de bajos ingresos. Para empezar, creo que el tema de la inversión es importante. La comunidad internacional o mundial puede hacer mucho en cuanto a inversión extranjera directa asociada a inversores locales, pero también debe considerar diferentes modelos de inversión en una economía, sean alianzas público-privadas o lo que llamamos acuerdos BIT o cualquier otro modelo que pueda utilizarse para invertir en estos países de bajos ingresos. Otra cosa, la comunidad internacional puede también ofrecer un fácil acceso a préstamos en condiciones concesionarias y, por supuesto, también donaciones. Esto, creo yo, servirá para reforzar el espacio fiscal local que tiene problemas en muchos países de bajos ingresos. Así que préstamos en condiciones concesionarias y donaciones serían de mucha ayuda. También, además, no debe uno olvidar de preguntar o de pedir una condonación de la deuda. Esto, sin ningún lugar a dudas, ayudará a los países a manejar su espacio fiscal. Asimismo, los ayudará a pensar en otros ámbitos en los que aún localmente puedan generar ingresos para así poder dirigir o administrar sus programas locales. O sea que hay mucho que puede hacer la comunidad internacional para ayudar a reforzar el crecimiento de los países de bajos ingresos. Gracias. Gracias a usted. Parece que efectivamente la comunidad internacional puede desempeñar un papel enorme. Con esto debemos concluir. Muchas gracias, ministro Maluso, Elliot Harris. Y por último, aunque no de menor importancia, señora Smith, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Hola, soy John Racino de Atenas, Grecia, y estamos viendo las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI. Pueden utilizar el hashtag AGrowthAtTOL para compartir sus pensamientos. Y ahora veamos la manera en que un negocio de transporte en Sri Lanka pudo pivotear durante la pandemia apoyando a los empleados y conectando a la comunidad. Me despierto a las 4 de la mañana y luego empiezo a preparar nuestras comidas. Para cuando termino son las 5 y media de la madrugada. Y me aseguro de empezar mi día rezando. Luego le doy comida a mi mamá. Nos vamos de la casa a las seis y cuarto para dejar a mi hija en la escuela. Y después prendo el app y empiezo a trabajar con Pick Me. Cuando surgió la noticia de que iba a haber un toque de queda al día siguiente, pues obviamente eso nos asustó. En, dentro de la pandemia 2020 y este año Picmi se ha ampliado y el número de choferes femeninas ha aumentado el doble en dos meses y esta plataforma les ha ofrecido grandes oportunidades. Covid 19 sin ningún lugar a dudas ha sido una época difícil para todos nosotros, pero me complace mucho poder decir que Picmi ha podido respaldar a nuestra comunidad y básicamente a nuestro país protegiéndolo a través de una serie de negocios. Si nos quedamos a casa haciendo nada sí, durante el COVID-19, no hubiéramos podido darle comida a nuestros niños. Pero ahora trabajo con y La gente me pregunta, ¿a usted no le da miedo trabajar como mujer en esto? A mí no me da miedo nada, a mí me gusta lo que yo hago. Para nosotros como empresa... Todos estábamos trabajando desde la casa porque básicamente todo el mundo estaba administrando el sistema de transporte del país desde su habitación. Y luego hablamos con las autoridades pertinentes y ellos nos dieron la luz verde porque había tanta demanda, porque la gente quería que les llegaran estos productos esenciales. No nos concentramos en el temor, sino en la seguridad. Así que a estos o a estas choferes las consideramos superhéroes. Hasta cambiamos el icono de la app a una superhéroe. Me complace mucho hacer algo durante estas épocas tan difíciles. Son superhéroes de verdad. Es inspirador ver historias de éxito y empoderamiento durante estas épocas tan difíciles. Ya hemos escuchado al economista jefe del Grupo Banco Mundial, a jóvenes empresarios y líderes de países de bajos ingresos. Ahora pasemos a ver la situación en los países de ingresos medianos y ver que el sector privado tiene la necesidad de crear y restablecer empleos. Primero veamos qué pueden hacer los bancos centrales. Tenemos aquí a Reza Bakir, gobernador del Banco Central de Pakistán. Me gustaría compartir mis ideas sobre la manera en que los bancos centrales pueden ayudar a estimular la creación de empleo y la inversión, separando mis ideas en dos partes. La primera se refiere al papel habitual que desempeñan los bancos centrales, a saber, la estabilidad de los precios, la estabilidad financiera. Se nos ha enseñado y con razón de que estas son condiciones previas necesarias para el crecimiento. Sin embargo, también me gustaría agregar que nuestra experiencia como resultado de la COVID ha demostrado que en épocas de crisis los bancos centrales tienen que ir más allá de este papel convencional normal. Cuando Pakistán enfrentó la pandemia de COVID, ¿qué lecciones clave aprendió el Banco Central de Pakistán? En realidad fueron tres. Primero, en una situación así, los bancos centrales deben proporcionar un apoyo de liquidez decisivo para ayudar a proteger los empleos y las inversiones. En el caso de Pakistán, proporcionamos apoyo de liquidez por un valor de aproximadamente 5% del PIB. Nuestro objetivo era tratar de garantizar que los problemas de liquidez no se convirtieran en un problema de solvencia. Es importante darse cuenta de que aunque el apoyo no sea completo y perfectamente focalizado, igual es mejor proporcionar liquidez que no hacerlo. La segunda lección clave es que el apoyo debe ser focalizado. En nuestro caso, vimos apoyo de liquidez concesionaria en aquellos casos en que las empresas prestatarias se comprometieron a no despedir a sus trabajadores o a utilizar dichos recursos directamente para nuevas inversiones. Eso lo podíamos evaluar mediante las cartas de crédito que la empresa debía presentar al banco. Y el tercer y último punto muy importante es que ese apoyo debe ser finito. En el caso de Pakistán, hemos revertido casi todas las medidas que se introdujeron durante el COVID. Y la razón por la que esto es muy importante es que en épocas normales los bancos centrales deberían centrar su atención en la estabilidad de los precios y en la estabilidad internacional como condición previa para el crecimiento. Y aunque la crisis nos ha demostrado que es sumamente importante que los bancos centrales cuenten con un amplio arsenal de herramientas para proporcionar dicho apoyo en épocas de crisis, es de igual importancia que en épocas normales los bancos centrales se resistan a la tentación de utilizar todo ese arsenal de herramientas y reconocer que es mejor para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo de los países que los balances de los bancos centrales no se vean comprometidos y que se adhieran a las normas de estabilidad financiera y de precios. Esa es la perspectiva de un banco central también. Hice esa misma pregunta antes. ¿Qué se necesita en países de ingresos medianos para poder volver a la normalidad? Tenemos aquí a un panel muy distinguido. Al doctor Ali el Abi Sub, primer ministro y ministro de Hacienda de Irak. Maya Korangal es co-socia gerente del Rice Fund, un fondo de 6.000 mil millones de dólares que invierte en empresas que impulsan el impacto social y ambiental. Y Pierre Tayak es director de la oficina del asesor general especial de las Naciones Unidas para el financiamiento inclusivo para el desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Doctora Lau, empecemos con usted. Usted es el dirigente de un país de ingresos medianos que conoce mucho el problema de la fragilidad y el conflicto. ¿Puede hablarnos de algunas de las barreras que se interponen en la recuperación económica? Obviamente el precio del petróleo se está recuperando, pero ¿qué otros obstáculos hay? Bueno, creo que las barreras principales, aparte de tener las estrategias correctas y las políticas correctas, tienen que ver más que todo con las instituciones, la continuidad de liderazgo a nivel de programas y políticas y asegurarse de que las normas de gobernanza cumplan con las necesidades y requerimientos del país y de nuestra sociedad en general. Cualquier combinación de políticas correctas, y creo que es de importancia fundamental que uno tenga un marco estratégico apropiado, pero sin esa superestructura subyacente, las estructuras subyacentes de instituciones de un liderazgo comprometido al cambio y a la reforma y al progreso y desarrollo económicos, sin cierta medida de normas éticas en la administración pública, sin toda la gama de normas de gobernanza, va a ser muy difícil implementar aún la mejor de las estrategias dentro de un entorno post-conflicto. Así que aunque podemos encontrar quizás los fondos y no haya quizás una brecha de recursos, la manera de utilizar los recursos de manera eficaz y eficiente requiere esta base de gobernanza, una base de liderazgo, una base de profundidad e integridad institucional. Y creo que es cada vez más claro que el desarrollo, que el mejorar el nivel de vida del pueblo, que el mejorar el entorno de crecimiento y lograr un cierto nivel de ingresos o reducir las disparidades de ingresos y de riquezas requiere esta base subyacente de gobernanza. Así que yo apostaría en esto, de que la gobernanza es de importancia fundamental para que podamos tener continuidad. Usted dice que la gobernanza y el liderazgo son de importancia fundamental. Por supuesto, esto puede provenir de los gobiernos, pero también de otros sectores. Mayer Sorangel, su fondo trata de ampliar el alcance del capital comercial para ayudar a nuevas generas, generaciones de emprendedores. ¿Qué papel puede entonces desempeñar el sector privado en esta noción de liderazgo y gobernanza que mencionó el doctor Alaway? El capital privado y comercial es más abundante que el capital filantrópico, es más abundante que la asistencia pública, así que aunque hay ciertos lugares en los que el capital privado puede desempeñar un papel importante, es preciso hacerlo, pero uno de los factores limitantes es que estamos a veces en entornos en los que la gobernanza, la infraestructura y el Estado de Derecho y un nivel básico de profesionalización ya existen porque el privado capital tiene una responsabilidad fiduciaria para producir un rendimiento. Dicho esto, fondos como los nuestros son especialistas en invertir en la etapa de crecimiento o en las empresas que están en una etapa de crecimiento que con frecuencia son los que impulsan el empleo y el crecimiento económico así que en donde participamos ese es en muchos países de mercado emergente como Nigeria Kenia muchos países también en el sur de Asia en el sureste de Asia y en Asia Oriental hemos invertido en empresas que han impulsado muchísimo la creación de empleos este es un papel que también desempeñan otras organizaciones como la CFI. Nosotros en este fondo, RISE, también somos especialistas en invertir en empresas que están creando la infraestructura que se requiere para la creación de empleos y el crecimiento. O sea que invertimos en emprendimientos de educación, de capacitación vocacional, que están creando destrezas técnicas y un nivel profesional de liderazgo para conducir a la próxima generación de empresas. O sea, que hay diferentes maneras en que desempeñamos un papel importante y estamos muy orientados hacia ese impulso de crecimiento que realmente, a su vez, produce crecimiento en los diferentes países. Creo que una de las cosas que hemos todos aprendido durante la pandemia es que estamos dependiendo cada vez más de la tecnología. Y esto me lleva a algo que se mencionó antes, la idea de invertir en la infraestructura. Peter, usted se ha concentrado en la infraestructura financiera, en el entorno digital. ¿Qué quiere decirle usted a los gobiernos en cuanto a la importancia de todo esto? Sí, gracias por su pregunta. Sin ningún lugar a dudas, queremos que la tecnología dé cabida a una prestación más eficiente de productos y servicios a través de una gama de canales eficientes para responder ante las necesidades y capacidades de los clientes y además poder llegar aún más lejos sobre todo aquellos segmentos de la población que han sido excluidos durante la pandemia los segmentos que habían sido excluidos tenían acceso limitado al financiamiento de la economía digital y fueron los que más sufrieron sufrieron de manera desproporcionada también fuimos testigos del poder de los servicios financieros digitales y de tener las manera de Ofrecer esto. Los países que han invertido en estos bienes públicos digitales han podido realmente ofrecer pagos sociales, ampliar listas de beneficiarios. Los consumidores también han podido pasar a canales digitales para pagos y aún al comercio electrónico. Así que con esta mente quiero compartir tres mensajes para las autoridades. Uno es invertir o seguir invirtiendo en bienes públicos digitales. Usted misma dijo que muchos ya están viendo esta importancia, esto que es tan importante, pero hay algunos que han quedado rezagados. Estos productos digitales públicos incluyen y de tarjetas de identificación digitales, conectividad, entorno regulador habilitante, protección a los consumidores a través de la ciberseguridad, etcétera Lo importante es recalcar que estos bienes públicos deben ser concebidos de manera que haya un acceso justo y equitativo y que cumplan siempre con las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, nuestros canales de pago toman en cuenta la brecha de, generación, de género en la propiedad de teléfonos inteligentes y también identificación digital para zonas de poca conectividad. El segundo mensaje es asegurarse de que la digitalización, la innovación cierre las brechas en lugar de exacerbar divisiones o desigualdades existentes, las divisiones rurales o urbanas, las brechas de género, la división digital y que esto conduzca a bienes o a Resultados positivos. Los pagos hacia mujeres con alfabetismo financiero puede ayudar a establecer colchones y priorizar los gastos en los hogares. Y finalmente, alentar la innovación y trabajar estrechamente con el gobierno y el sector privado. Me complace mucho estar en este panel presentando la esperanza. No queremos que la innovación sea solo por la innovación, sino que las soluciones y productos realmente democraticen el acceso a los servicios financieros, pero sobre todo también ofrezcan cada vez más oportunidades. Muy interesante. Usted ofreció algunas soluciones que hay maneras de abordar esto. Una de las cosas que hemos visto como resultado de la pandemia es este aumento en la brecha de género, la desigualdad como resultado de la pandemia. Doctora Lawi, ¿qué tanto enfoque le está dando su gobierno a esto? ¿Qué otras políticas fiscales se requieren para garantizar un crecimiento incluyente que beneficie a todos? Bueno, el problema principal o uno de los problemas principales que enfrentamos acá es un sistema bancario insuficiente, una estructura financiera que realmente no está en condiciones de enfrentar las demandas y necesidades actuales y futuras. Debemos tener reformas radicales para que el sistema bancario estatal esté en mayor equilibrio con el sector privado. También debemos mejorar muchísimo el uso de las tecnologías, de la digitalización, a fin de alcanzar nuestras metas de inclusión financiera que en este momento creo yo son bastante deficientes, o sea que es de importancia decisiva que nos concentremos en la reforma del sistema bancario, lo abramos, creemos más oportunidades para que entren nuevos o nuevas personas hacia el sistema, sobre todo instituciones fraccionales basadas en lo digital, a fin de llegar a una cantidad tan grande como sea de la población que por el momento no tienen acceso a servicios financieros. Sin un sistema financiero que funcione correctamente, basado en tecnologías actualizadas, va a ser muy difícil tener una política fiscal que implique transferencias a ciertos sectores. Así que para nosotros en Irak es de importancia fundamental reformar el, el sector bancario y financiero en general, incluidos los servicios de seguros, los financieros no bancarios, las bolsas de valores, y estamos haciendo eso a través de la creación de un apoyo público para que se produzca este cambio. Vamos a hacerlo con un sentido de urgencia. Y creo yo, además, que casi todos los países en nuestra posición deben reorientar radicalmente su sistema financiero hacia tecnologías que estén abriendo el mercado. Una cosa muy interesante es que en el medio de una crisis, una de las cosas que ha surgido de la pandemia es... Eh, de la prioridad del cambio climático que parece haberse reducido o haber bajado en la lista. El fondo de ustedes, ¿cómo se está promoviendo o cómo está promoviendo la inversión verde para a su vez promover un futuro sostenible? ¿Está bien abajo en la lista de prioridades? Tengo mucha suerte en TPG al poder trabajar en el lado social y en el tema o los temas de equidad, de educación, pobreza, atención sanitaria, incluso financiera, pero también tenemos mucha experiencia por el lado climático. Además de los 6 mil millones que usted mencionó dentro del complejo Rice, recientemente recaudamos un fondo climático de 7 mil millones de dólares. Esto es una gran prioridad para nosotros cuando vemos a los mercados emergentes, porque vemos ahí grandes oportunidades y casi lo que yo llamaría una necesidad moral y ética de invertir en soluciones climáticas. Estoy hablando de nuevas tecnologías, de trabajar con empresas para mitigar y adaptarse a un mundo más verde. O sea que tenemos grandes esperanzas con una serie de emprendedores en los mercados emergentes. Tenemos una empresa extraordinaria en la India que se llama Ford Partner Energy, que es un líder en este sector. Así que es una prioridad para nosotros, además de las, o los aspectos sociales, como lo es, creo yo, para muchos inversionistas. ¿Y piensa usted que esto es algo que puede abordar el sector privado más quizás que los gobiernos porque no tienen tanto espacio fiscal? Bueno, yo creo... Oh. Considero que debe haber una alianza entre el sector privado y el gobierno. Requerimos entonces marcos reguladores y también requerimos un apoyo a iniciativas verdes. Muchos países del mundo, incluidos los países de mercado emergente, están haciendo esto, pero debido a que tienen más limitaciones de capital, lo importante es que el capital comercial y el capital privado se impliquen para financiar a las empresas. Y una de las cosas interesantes que tenemos nosotros como Fondo Mundial es que podemos conectar los distintos puntos entre las tecnologías que se están desarrollando en el Occidente o en el Norte Mundial que puedan pasar al Sur Mundial y viceversa, porque hay tecnologías interesantes que pueden importarse y exportarse para así acelerar las soluciones climáticas que requerimos aquí en el planeta. Una cosa que escuchamos una y otra vez es de qué manera que estemos hablando del cambio climático, la pandemia, vemos que la carga cae de manera desproporcionada sobre diferentes grupos. Pero entonces, ¿qué quisiera ver usted como para ayudar a los menos atendidos, a los vulnerables, para asegurarse de que no queden rezagados? Si no cabe la menor duda de lo que tenemos que hacer es construir resiliencia. Creo que la pandemia resaltó eso, exacerbó las desigualdades. Las pymes no podían persistir, las firmas informales no tenían acceso al crédito, las mujeres estaban perdiendo empleos. Aún antes de la pandemia había esta falta de resiliencia. En el mundo en desarrollo, solo la mitad de los adultos pueden tener acceso a ciertos fondos durante la emergencia. Lo que quisiera ver es que vayamos más allá de los pagos y propiedad de cuentas cuando hablamos de cómo construir un sistema financiero incluyente. Tenemos que tener productos que realmente sirvan para establecer colchones, para amortiguarnos contra... Problemas y también aprovechar oportunidades económicas. Estamos registrando avances, pero todavía queda mucho por hacer, tanto a nivel de las autoridades y de los proveedores inversionistas, porque la tecnología es un catalizador importante. El aumento de la digitalización ofrece oportunidades para respaldar segmentos importantes, tal como las pymes o el sector agrícola. Por ejemplo, un agricultor o comerciante puede beneficiarse de toda una serie de servicios, pagos digitales, soluciones empresariales, seguros contra riesgos climáticos, crédito, todo lo cual se hace posible con la digitalización del ecosistema en el que trabaja ese comerciante o agricultor. Esto tendrá un efecto positivo sobre el desempleo y contribuirá a un crecimiento de base amplia. Pero como cosa subyacente, tenemos que hacer hincapié en que debemos trabajar deliberadamente hacia la solidez financiera. Su Majestad, la Reina Máxima de los Países Bajos, está respaldando la adopción de una perspectiva de salud financiera que amplíe la atención de solo acceso y uso a resultados positivos para los consumidores, para asegurarse de que los consumidores y pequeñas empresas obtengan valor a partir de los servicios financieros que reciben. Parece que la gobernanza y el liderazgo son lo central que señalan ustedes que se requiere para abordar estos enormes desafíos. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Hola, yo soy CJ de Abuja, Nigeria. Estamos en las reuniones del grupo del Banco Mundial y del FMI. Si acaban de unirse a nosotros, bienvenidos. Soy Michelle Ferry. Estamos hablando de lo que se requerirá para estimular el crecimiento económico y una recuperación equitativa de la pandemia. Si quieren aprender más, hemos reunido muchas historias y anécdotas interesantes. Solamente vayan a la página del Banco Mundial. Estamos con Sri otra vez que está siguiendo la conversación en línea. ¿Puedes hablarnos o puedes decirnos qué está diciendo la gente? Bueno, el hashtag es Road for All. Hemos escuchado comentarios de todas partes del mundo. Quiero darles una idea de lo que nos están diciendo. Nos hablan de la India, de Pakistán, de Venezuela, de Arabia Saudita, Estados Unidos, Reino Unido, Ruanda, Uganda y Kenia. Y Muchos temas están surgiendo, mucha gente en línea está diciendo que para lograr el crecimiento económico para todos el sector privado debe desempeñar un papel importante, que debe haber apoyo a la pequeña empresa y también instituciones fuertes y buenas políticas y que también tienen que haber oportunidades sobre las bases de la energía emprendedora de los emprendedores. O sea, estos son los temas que están surgiendo de diferentes partes del mundo. También se también estamos monitoreando otras conversaciones en Twitter y en Instagram. Y en LinkedIn tenemos a Tamaris Recenda que dice que la pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente a los países del sur y es por eso que son importantísimos los esfuerzos destinados a reducir la pobreza extrema. Bueno, justamente 97 millones de personas más están viviendo en la pobreza extrema debido a COVID-19. En Facebook está ese Nguyen, que dice que las zonas como los mercados emergentes requieren instituciones fuertes y buenas políticas. Y que la mejor respuesta para mitigar estos retos quizás sea lo que están señalando ustedes. Y en Instagram, Jolie Partner nos dice que los países pueden crear empleos después de la pandemia a través de la inteligencia artificial y la robótica, junto con productos energéticos renovables. O sea que hay conversación sobre estos temas de inteligencia artificial. Usted va a seguir monitoreando esta conversación, pero mucha gente está esperando a ver cuáles son los resultados de nuestra encuesta. ¿Ya los tiene? Sí, la encuesta de hoy pregunta, ¿cuál es la mejor manera de impulsar el crecimiento económico incluyente o inclusivo? Tenemos cuatro opciones, C, a través de la creación de empleos y el aumento de la inversión privada, o B, a través de reformas de políticas, C, a través de la ampliación de la distribución de vacunas y D la inversión en redes de protección social que se concentren en las poblaciones vulnerables. Antes de decirles cuáles son los resultados, usted ¿en qué votaría? ¿En cuál de estas cuatro opciones? Bueno, todas son excelentes opciones. Sí. Yo dije crear empleos. Es eso por lo que yo voté. Pero vamos a ver cómo votaron todos los demás. Bien, 55% del voto. Crear empleos y aumentar las inversiones privadas. Esta parece haber ganado 19.9% de la gente que dijo promover reformas de las políticas, 4.5% ampliar la distribución de vacunas y 20.6% invertir en redes de protección social que benefician a las poblaciones vulnerables. Así es que se remite ese comentario sobre crear empleos. Sí, muchas gracias. Soy. Sanjit, bienvenidos a, a todos los participantes de esta reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hola, les hablo desde Viña del Mar, Chile, y están viendo las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para contestar algunas de las preguntas que han planteado, quiero dar la bienvenida de nuevo a Carmen Reinhardt, economista jefe del Grupo del Banco Mundial, y también tenemos la bienvenida a Susan Land, vicepresidente de Economía y Desarrollo del Sector Privado de la CFI, un miembro del Grupo del Banco Mundial que se centra en el sector privado. Tenemos una pregunta de Benviga de Tanzania y es una pregunta para ti. Quieres saber, y es una de las preguntas más populares de nuestro público, cuál es el mayor problema económico que enfrentan los países en desarrollo. Falta de crecimiento, dice Carmen. El crecimiento es esencial para la reducción de la pobreza, es esencial para poder crear ingresos, para que los gobiernos cuenten con espacio fiscal y que puedan involucrarse con mejores redes de protección social que beneficien a los bienes públicos. Por lo tanto, creo que tuvimos un desafío en muchos mercados emergentes y países en desarrollo aún desde antes de la pandemia. El crecimiento se desaceleró empezando en 2015. Y con el crecimiento vienen los empleos, con el crecimiento en empleo viene la recuperación y se autoalimenta. Así es que creo que cuando pensamos en los desafíos que tenemos ante nosotros en cuanto al desarrollo, en cuanto a todos los objetivos que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento será clave. Susan, esta próxima se centra en la parte rural de la economía mundial. Y la recibimos de, de Helen Giannini de Sri Lanka. La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar el sector de la economía rural? En la situación de la pandemia del COVID-19. Bueno, la economía rural es sumamente importante. 70% de las personas en el mundo que viven en pobreza extrema están en zonas rurales. Son agricultores de subsistencia y se enfrentan a dos problemas. Primero, falta de productividad. Así es que para el nivel de insumos que ofrecen, reciben la mitad del rendimiento que se reciben en otros lugares del mundo. Y el segundo problema es que cuando sí producen cultivos, hay un enorme peso pérdida de productos porque no tienen acceso a mercados y lugares para vender sus productos. En África se calcula que son 4 mil millones de dólares al año que se pierden debido a pérdidas a que se echan a perder los cultivos. Así es que la solución tiene que ver primero en brindar finanzas y destrezas para que los agricultores puedan aprender a utilizar diferentes semillas, insumos, para que rindan más los cultivos. Y segundo, dándoles acceso a mercados. Y eso incluye todo desde infraestructura vial a electrificación rural. Ahora tenemos nuevas oportunidades muy emocionantes con electricidad renovable de mine matriz, etc. Y después la economía digital que ofrece algunas oportunidades. Tenemos nuevas empresas, una pequeña empresa, Twiga en Kenia y otros países africanos que conecta decenas de miles de agricultores con proveedores en diferentes mercados y le hace saber a los agricultores cuál es el precio que pueden obtener, qué es lo que más pide la gente y así la gente puede pasar de cultivos de subsistencia a otras cosas que pueden vender creando ingresos es muy importante que abordemos a la población rural ahí son estos consejos son muy útiles muy prácticos la siguiente pregunta de Liberia que tiene que ver con una de las preguntas muy populares tiene que ver con algunos de los obstáculos un país de bajo ingresos cómo puede tener crecimiento en épocas de crisis cuando hay corrupción sistémica falta de rendición de cuentas dentro de la estructura de gobierno en esa economía la primera parte es no desesperarse. Esa es la primera parte de mi respuesta. Muchas de esas cuestiones, si no es que todas, vienen desde antes de la pandemia. Así es que el Estado de Derecho, que establece mejores instituciones, es una buena regla de larga data, una forma para poder promover. Mejores decisiones, mejor asignación de recursos. Y por lo tanto, lo que logra la pandemia es hacer que sea aún más importante en estos momentos de escasez de recursos. Esas decisiones... Son decisiones que tendrán un impacto especialmente en las poblaciones más vulnerables, que en la actualidad, además de la sección rural, incluyen a los pobres en zonas rurales, las mujeres y los niños, donde se concentra mucha de esta pobreza. El lidiar con la corrupción, con los temas de gobierno, no es un problema nuevo. Mejores instituciones. Mejor Estado de Derecho, todo ello es eh, crítico. Y quiero decirles que estas dos, mejor Estado de Derecho, mejores instituciones, también son claves para poder atraer el capital extranjero, que es algo que se requerirá mucho y es algo muy necesitado hoy en día y seguirá necesitándose conforme avancemos en la fase de recuperación. Pero permítanme concluir con el comentario sobre asignación que señalé antes en el momento en el que estamos estirándonos demasiado en cuanto a crecimiento y recuperación. Esas asignaciones, esas decisiones para los más necesitados son muy importantes y requieren de ese estado de derecho. Empezamos así, sigamos siendo optimistas. Tenemos tiempo para una última pregunta, Susan, de J. en in India, que quiere saber la clase media y los... Independientes están entre los más impactados por la pandemia, proveedores, pequeños comerciantes, el sector privado, toda esta gente. ¿Cómo podemos ayudarles si el gobierno no les concede esos préstamos? Es sumamente importante. En los países de bajo ingreso, 80% de la población es independiente, trabaja por su cuenta, y en países de ingreso medio son dos terceras partes. El dar finanzas, destrezas, acceso a mercados, son las tres partes de la solución. Primero, acceso a finanzas, muchos los bancos encuentran que es muy difícil, no es rentable prestar a pequeños proveedores y por lo tanto hay mucha labor que estamos haciendo y muchas instituciones en el mundo para permitir que los bancos puedan dirigir créditos a los empresarios, especialmente las empresas que son propiedad de mujeres. Hay una nueva iniciativa que es Wi-Fi Mujeres Emprendedoras para inclusividad financiera que apoya el grupo del Banco Mundial y otras instituciones. Además de todo ello, y volveré a la conectividad digital, una de las cosas que me permite seguir siendo optimista, Carmen, y de hecho tener, albergar esperanza, es el hecho de que las plataformas digitales realmente están transformando aún estos mercados muy tradicionales. Así es que tenemos todo tipo de aplicaciones como TradeMore. Son esas apps que conecta a los proveedores con gente en el mercado. Hay nuevas tecnologías en agricultura como Apil a lo que pueden tener acceso para conectar un conservador de los productos para permitir que los productos duren más cuando ya están en el mercado y los conecta con los agricultores. Así es que tenemos la infraestructura tradicional y la digital. 28% de la población en África hoy en día tiene acceso a internet móvil. Y el precio medio que pagan es 75% superior a lo que pagan en la Unión Europea. Y en algunos países es muchas veces más elevado. Así es que el completar esos cables submarinos que están siendo construidos en la costa este y costa oeste de África será sumamente importante para poder bajar los costos. Pero aún sin eso, las historias de empresas que recién inician y que están transformando a los mercados y que ayudan a todos, desde las personas más pequeñas e independientes hasta transformar a las grandes compañías es de gran inspiración. Gracias a las dos. Son consejos sobre cómo llegar al crecimiento inclusivo. Y gracias a aquellos de todo el mundo que nos están mandando preguntas. Para concluir el programa, con mucha emoción, les preguntamos a los jóvenes qué les da esperanza para el futuro. Y esto es lo que nos dijeron. Tenemos ese deber colectivo de poder reflejar una visión de algo que sea más incluyente. La visión y la creatividad son clave para poder seguir adelante después de la pandemia. La movilidad sostenible debe encontrarse al centro de la estrategia de recuperación del COVID-19. Ha llegado el momento de que hay desafíos y eso da lugar a nuevas ideas de negocios. Las destrezas deben ser interdisciplinarias para que la gente pueda adaptarse dinámicamente. Lo que necesitamos es más accesibilidad, educación ayudar a la gente joven a que mejoren sus destrezas, ampliar el conocimiento como bases de destrezas para asegurar que salgamos del COVID con más empoderamiento, más que antes de la pandemia. La gente se siente fortalecida, los jóvenes son la esperanza de un crecimiento económico exponencial y hay muchos jóvenes caribeños que han salido adelante. El plantear un riesgo existencial a instituciones que ven simplemente el volver a hacer las cosas como antes. Cuando los sectores tradicionales nos han dejado fuera, creamos nuevos. La fuerza impulsora para la recuperación es importante. La fortaleza yace en nuestro capital humano. Debemos tener suficiente fuerza y empoderamiento para tomar decisiones y participar, crear un camino para un futuro sostenible para la juventud y familias y comunidades completas. La voz de los más jóvenes. Con esto llegamos al final del primer evento público, en nuestras reuniones anuales, pero hay todavía mucho por venir. Mañana tendremos un evento sobre poner fin a la pandemia. Después, el jueves, el enfoque será el clima, el comercio será el tema. El viernes, pueden ustedes ver todo eso, así como ver este evento del World Bank Live y compartir sus comentarios sobre esas reuniones utilizando el hashtag Resilient Recovery. Esperamos a que hayan ustedes disfrutado el evento del día de hoy. Sigan enviándonos sus comentarios y me despido por ahora.